Luego de las declaraciones del regidor John Jairo, diferentes moradores de la localidad Cartavina hicieron petición a nuestro medio para poder corroborar sus áreas verdes. Y nosotros, con el compromiso que mantenemos para con nuestros televidentes, hicimos la visita en lo que viene siendo el parque del sector Juan Velasco, la cual en este caso sería un parque recreativo que cuenta inclusive con un área en la que se puede ejercitar. Una zona muy concurrida hasta la fecha por jóvenes que llegan a realizar algún tipo de deporte. Al llegar nos pudimos percatar del precario estado en el que se encontraban las máquinas, los juegos, las áreas verdes y, agregado a ello, los tachos de basura totalmente repletos e incluso rotos, resaltando que esto debería ser recogido por el carro de basura, además de visualizar grandes residuos de construcción y bolsas dispersas alrededor de todo el parque. Ya se dio a conocer bajo compromiso del regidor John Jairo Chuquilín, quien es el miembro de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, que trabajarán más por velar el mantenimiento constante de estas áreas, quien alegaba que sí era un descuido por parte de la municipalidad. Sin embargo, no era motivo para tenerlas descuidadas, a pesar que estamos pasando por esta pandemia, fueron las palabras directas del regidor. Esperemos dentro de unos días veamos un cambio notorio para que se pueda erradicar la contaminación ambiental en nuestro distrito y evitar estar generando gastos innecesarios que a la fecha de hoy podrían ser invertidos en cosas más necesarias para lo que el pueblo necesita.